Hola de nuevo, buenas tardes. Continuamos la tarde. Ya directamente tenemos con nosotros a Isaac, Isaac del Hoyo. Como os contaba desde el principio de la tarde, estamos en retos del canal Horeca. Dentro de estos retos quisimos que participase con nosotros Isaac del Hoyo, del sector líder Diversey, y nos va a aportar soluciones, tanto higiénicas y la parte que a mí me interesará, sostenibles. Sin nada más, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido y nada, compartir saberes. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la organización de HIP por habernos invitado, por tener la oportunidad de presentar lo que creemos que pueden ser soluciones para el sector horeca. Me llamo Isaac del Hoyo, como no, me ha presentado Antonio. Soy el responsable de desarrollo de negocio y de grandes cuentas para Diversey España. Esta sería la agenda de la presentación, que vamos a ver de forma breve. ¿Quiénes somos en Diversey? ¿Cómo les podemos aportar valor? ¿Cuáles son los retos del sector de horeca? ¿Cuál es el enfoque de la sostenibilidad en soluciones? Y algunos casos prácticos de los cuales puedan sacar algunos ejemplos para implantar en sus empresas. Nosotros en Diversey somos un fabricante global, estamos en más de 100 países. Aquí en España somos líder en soluciones de limpieza, higiene y desinfección. Siempre utilizamos la tecnología y el enfoque en el medio ambiente para proporcionar soluciones de 360 grados, como veremos después. En España formamos la estructura más de 250 personas. Tenemos 7 delegaciones, fábrica y un laboratorio donde realizamos desarrollo de producto. Estos son algunos de los clientes que algunos nos hemos encontrado por aquí en HIP y los sectores en los que colaboramos, desde el sector horeca, pero también el de alimentación, retail, sanidad, etc. ¿Los retos de horeca? Bien, teniendo en cuenta que en la actividad queremos recuperar lo que sería la confianza de los viajeros y de los clientes, las soluciones que nosotros podemos transmitir serían proteger y cuidar al personal, a lo que sería el staff, pero también a los clientes, eficiencia en las operaciones, cómo mejorar los resultados que tienen actualmente en un escenario de inflación de costes, programas de sostenibilidad que permitan crear diferenciación y ventajas competitivas, y por último, cómo la innovación y la tecnología se incorpora para dar valor en los procesos de negocio de las compañías. Estas serían las soluciones, un pequeño desglose de cómo podríamos aportar valor. Las diferentes categorías de productos químicos para cocina, pisos, lavandería, cuidado personal. Después tendríamos la parte de maquinaria, que nos permitiría cómo mejorar la productividad en los procesos que tenemos de higiene y desinfección. Después tendríamos la parte de sistemas de dosificación y dilución que permiten controlar no solo el coste, sino asegurar en procesos cerrados de dispensación de químicos que ofrecemos con la máxima seguridad a las personas. Y por último, servicios de consultoría, de seguridad alimentaria, revisión de procesos, formación, etc. En la parte de sostenibilidad sí que nos gustaría destacar que la estrategia que tenemos en Diversey se divide en tres partes, que sería la gestión medioambiental, la responsabilidad social y la gestión eficaz, que incluye la parte de gobierno, de diversidad e inclusión. En concreto, la parte de gestión medioambiental, que supone cómo mitigar la huella de carbono en las organizaciones, la medimos con 4 variables. La primera, que sería la reducción de emisiones de CO2, cómo minimizar los consumos de energía, cómo minimizar los consumos de agua y lo que sería la gestión de los residuos. En concreto, a la izquierda vemos cuáles deberían ser los atributos que deberían tener los productos en términos de higiene, limpieza y desinfección, que sean concentrados o ultraconcentrados para la reducción de residuos, que sean sistemas cerrados de forma que sean seguros, efectivos a baja temperatura, que puedan permitir ahorros de energía y consumos de agua,
y después que sean con un packaging reciclable que permita tener diferente tipología de certificados. Vamos a ver ahora algunos de los certificados en función de las diferentes gamas de producto. Por ejemplo, la gama Shure tiene una ecocertificación que sería Cradle to Cradle, la cual interviene en un proceso de circularidad del 100%, que se basa desde la elección de los ingredientes, que sean biodegradables, como por ejemplo el proceso de fabricación, que consiste básicamente en utilizar energía sostenible, utilizar un packaging sostenible, encargarse de que la logística sea la mínima necesaria y, por último, conseguir que el packaging también sea reciclable. Como veíamos, esta gama, además de ser 100% biodegradable, es segura y efectiva con las personas, es de ingredientes de origen vegetal y no incluye lo que sería química inorgánica, del tipo, por ejemplo, clorados, fosfatos, etc. Abajo vemos los diferentes formatos, ya sean concentrados, ultraconcentrados o sistemas preparados para usar. Otra de las gamas, por ejemplo, que tenemos disponibles, que serían productos para la limpieza de pisos, de lavandería, etcétera, serían productos etiquetados con el SWAN nórdico. En este caso, los criterios de sostenibilidad que emiten las certificaciones europeas son muy rigurosos en cuanto a toxicidad, biodegradabilidad y clasificación de ingredientes. Consecuentemente, tenemos que conseguir que realmente esos envases estén fabricados con material reciclable. Los motivos por los cuales nuestros clientes están escogiendo esta tipología de productos es básicamente por motivos estratégicos o bien porque incluso sus propios clientes finales les están solicitando esta tipología de productos, como pueda ser, por ejemplo, tenderes de concursos de carácter institucional. Con este tipo de tipología de gamas, lo que conseguimos sería no solo proteger a las personas y al planeta, sino incluso proteger lo que serían la viabilidad y los negocios de nuestros clientes. En términos, por ejemplo, aplicativos, pues bueno, hemos traído lo que sería un ejemplo de lo que podría ser un producto para la lavandería, que está ecocertificado, que es efectivo a baja temperatura, y aquí podríamos ver cuáles son las diferencias significativas con los sistemas tradicionales. Por ejemplo, la reducción del consumo de un 35% de agua. Esto se debe a que son productos efectivos en baja temperatura, consumo de energía menos 15%, reduces emisiones de CO2 y además extiendes lo que sería la vida del activo en el supuesto de que sean pues la ropa de toallas, etcétera, pues sería el caso de poder casi un tercio extender la vida del producto. ¿Algunas innovaciones que estamos incluyendo en la parte de tecnología? Bien, pues tenemos básicamente lo que sería toda la parte de formación, formación móvil, formación códigos de QR. Después tendríamos lo que sería el virtual selling y el virtual servicing. En este caso, por ejemplo, lo que ponemos es a disposición de nuestros clientes la realidad aumentada, en el caso de, por ejemplo, que tengamos que ayudar a revisar equipos de dosificación, de dilución, a través de los cuales nuestros propios clientes, las primeras intervenciones, las realizamos de forma remota. Consecuentemente, podemos conseguir en el menor tiempo posible solucionar cualquier tipología de problema que puedan tener los clientes. Después tenemos otros programas como podrían ser, por ejemplo, IntelliTrail, que sería gestión de flotas. Esto es Internet de las cosas, lo que nos permite es tener toda la maquinaria conectada. De algún modo podemos controlar la geolocalización de las máquinas, la productividad, cuáles son las horas de uso que le están dando a esas máquinas, cuál es el estado de las baterías, si necesita un mantenimiento preventivo, si necesita un mantenimiento reactivo. Y después tenemos dos ejemplos más que podrían ser IntelliDish, IntelliLinen, que también serían de Internet de las cosas. Son sensores que incluimos en túneles de ropa, en túneles de lavavajillas automático y que nos permiten conocer en tiempo real lo que serían las temperaturas, ciclos de lavado, energía consumida, agua consumida, etc. Y ya por último, sí que me gustaría destacar la importancia que tiene la sostenibilidad y el uso de productos de química orgánica o ecocertificados en lo que serían las soluciones de limpieza, higiene y desinfección. Básicamente porque a día de hoy el 60% de nuestros clientes ya están utilizando estas soluciones.
Consecuentemente, como podéis ver aquí, no solo en la parte de hoteles, donde vemos lo que serían distintos equipos de dosificación y de dilución, sino también lo que sería, por ejemplo, cadenas hoteleras están desarrollando programas de sostenibilidad juntamente con nosotros, con el objetivo no solo de tener en su propia estrategia, sino también de comunicarlo a sus clientes finales. Están incluyendo lo que sería la parte de certificación a nivel de marketing, a nivel de establecimientos seguros, y les permite crear una diferenciación y una ventaja competitiva respecto a sus competidores. También lo vemos como grandes centrales de eventos, están utilizando lo que sería la maquinaria, la digitalización, con el objetivo de conseguir mejores productividades y utilizar menor consumo de químicos o de agua. Sin más, deciros que desde Diversey tenemos todas estas soluciones en el stand 351. Gracias por vuestra atención y si tenéis alguna consulta que queráis realizaros, estaremos encantados. Bueno, mil gracias, Zach, sobre todo por la parte que nos ha apoyado. Sí que me gustaría la parte esa de formativa que has comentado de cara a las empresas. Yo doy fe, en Cadena Meliá utilizamos vuestros productos, pero también nos habéis formado. ¿Crees que el sector, esa unión entre las empresas que sois proveedores y los receptores, es necesaria, obligada? ¿Cómo lo ves? Así es, Antonio. Gracias por la pregunta. La verdad es que lo que sería la formación en sí misma es una de las ventajas diferenciadoras, las cuales a día de hoy no solo podemos o debemos buscar en el formato presencial, sino también en diferentes formatos, como podría ser el digital, o incluso, por ejemplo, estamos incluyendo en algunos de nuestros procesos formativos códigos QR, los cuales permiten redireccionar a una serie, por ejemplo, de vídeos, de forma que las personas que están en los propios establecimientos en tiempo real puedan visualizar lo que serían las soluciones, de forma que estén preparados y formados. Como bien nos indicabas, a día de hoy nos encontramos con muchísima rotación dentro de lo que sería el personal en el sector Horeca. Ese tema ya, lo de la gran renuncia y la falta de personal, ya en otros foros lo llevamos todo el día viendo. Exactamente. Consecuentemente, los temas formativos son básicos en cuanto a tener a las personas preparadas para que realmente puedan dar lo que serían las soluciones con la máxima efectividad. Pero también en eso nos ayudáis. Uno de los retos del personal, la falta de personal, una de las soluciones es crear empresas atractivas para generar talento, ¿no? Y en eso, por ejemplo, vosotros sí que nos ayudáis a que las empresas podamos ser atractivas a la hora de un colaborador, un trabajador, se quiere incorporar, al menos tenga las herramientas para poder seguir formándose, ¿no? Así es, una de los beneficios de la propuesta de valor sería que los establecimientos sean seguros. Lo veíamos al inicio, no únicamente para lo que serían los clientes finales, sino también para los propios empleados. Evidentemente, toda esa capacitación que les vamos ofreciendo, al final se les incorpora como un activo, no únicamente en esa empresa, sino en su propia carrera profesional de futuro. Genial, nada. Muchísimas gracias, Isaac, por haber compartido tu tiempo, tu saber con nosotros, por habernos aportado soluciones cercanas y, como bien nos ha contado, está aquí al ladito en su stand de Diversey y cualquier duda que tengáis las podéis consultar. Os pido un aplauso para Isaac y darle las gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Continuamos con los retos Horeca. Vuelvo a decir lo mismo. Un minutito, arreglamos el escenario. Y ahora sí que os invito a quedaros porque viene un buen amigo, un maestro, Mario Carrizal, que nos queda un minutito que vamos a limpiar el escenario. Mario, sé que tienes el tren prontito y prisa. Un minutito, arreglamos el escenario y vamos a aprender de un gran tipo y un gran profesional. Gracias.